todos y a todas y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Antes de nada, y si no me conoces y es el primer vídeo que ves, encantada, me llamo Andrea y te voy a dejar por aquí mi Instagram porque subo un montón de cosas. Fotos, vídeos, vídeos de baile, un popurrí de cosas de mi día a día. ¿Y qué os traigo hoy por aquí? Yo creo que uno de vuestros vídeos favoritos, favoritísimos y de los míos también. Mirad qué hay por aquí. Una buena caja llena de ropita preciosa de Shein. Que he dicho, voy a hacer un super pedido y vamos a hacer lo que pedí versus lo que recibí. Os cuento que este vídeo está patrocinado por DeFi by Opera, así que desde aquí, muchísimas gracias. ¿Qué es DeFi? Es una web online donde te devuelven un porcentaje del dinero que has gastado en X compra, así que nos ahorramos unos eurillos. Es súper fácil de utilizar, lo puedes utilizar desde cualquier tipo de navegador. Sí que es verdad que es recomendable que lo hagáis con Opera. ¿Por qué? Porque es muchísimo más fácil, la verdad que tiene el servicio de cashback y os lo voy a enseñar ahora en breves en la pantallita para que lo veáis, porque es lo más fácil del mundo. Y así como consejito, os digo que yo la primera vez que lo utilicé, me registré y te dan un bono de 10 euros. Así que regístrate porque es súper fácil, solo tienes que poner nombre, mail y nada más. Yo os lo quería enseñar porque hay muchísimas tiendas, entre ellas está Shein, que ya sabemos que adoramos Shein, pero también tenéis Bershka, tenéis Zaful, tenéis Druni, Sephora, de todo. Eso sí, mirad porque según la tienda varía el cashback, que es el dinero, el porcentaje que te van a devolver según la compra que hagas. Hay tiendas que a lo mejor tienen un 5% de cashback, otras que tienen un 10, otras que tienen un 15, y cuando tengamos el rectangulito en verde que sale en el lateral izquierdo, es que tenemos activado el cashback y que ya podemos hacer nuestras compras normal, pero después al final de la compra se aplicará este descuento. Así que si os gustan las cositas que os voy a enseñar hoy, queréis mirar algo, cotillear algo, comprar cualquier cosita, yo os recomiendo esta página web, básicamente para que os ahorréis unos eurillos y que si tenéis cualquier duda o pregunta me lo dejéis en los comentarios. Y ahora sí, me callo ya y empezamos con el vídeo. Os enseño las cosas porque estoy in love. En primer lugar, este vestidito que es de color rosa, es fruncido y la verdad que me encantó. Yo lo vi en la página web, me pareció súper mono, encima tiene para hacer los dos lacitos, lo tenéis en bastantes colores y costaba 10 euros. Me gusta bastante cómo queda, ya me diréis vosotros qué os parece, pero simplemente por la foto, a mi parecer, se parece mucho. Así que para el precio que tiene y la calidad y todo, me parece ideal. Otro vestidito es este de aquí, que me parece precioso. Costaba 11 euros, es un euro más caro que el rosa. La calidad me gusta, creo que muchísimo más, porque es bastante suavito. También es finito, pero no transparenta nada. La calidad es muy buena. Tiene el estampado de florecitas, como veis, y para mí queda espectacular. Me parece que merece mucho la pena. Estoy segura que lo voy a utilizar bastante en verano. Así que sí que se parece, le doy muy buena nota. Siguiente cosita que pedí, que adoro, es un pack de estas camisetitas. Son tops cortitos, como veis tienen un poquito de cuello, de canalé. Es bastante finito, pero genial para el verano. Y venía uno en color marrón, uno en color blanco, que este es el que me da más miedo porque seguro que se transparenta y hay que utilizarlo con algo. Y después este color gris. Está al revés. Este color gris y uno negro que ya he utilizado y lo tengo para lavar, así soy, sí. Me parece que son iguales a las de la web, o sea, 100%, porque son tops sin más, cortitos, sin manga, con un poquito de cuello, y costaban 17 euros los cuatro tops, que me parece increíble, la verdad, un chollo, porque me los voy a poner muchísimo, te sacan de cualquier apuro y encima tienes variedad de colores, que son mis colores favoritos, el blanco, el negro, el gris y el marroncito, no hay más. Voy a seguir por otro crop top de aquí, yo fan de los tops cortitos y tan bonitos como este, es en color lila, es un lila un poquito así como pastel, tiene estas cintas súper largas para atarle a la cintura, ahora estáis viendo cómo queda. La verdad que me parece precioso, se parece muchísimo al de la web y me lo imaginaba un poquito más gordito, o al menos me hubiese gustado, porque para mí esta tela es demasiado fina, se me marcaría enseguida lo que viene a ser
todo el pezón. Pero que bueno, que cuesta 5 euros, que lo veo muy bonito, muy ponible y que con cualquier tipo, por ejemplo, de pezoneras o un sujetador así de banda en color carne, te salva y queda precioso. Así que le doy buena nota. Sigo con crop top y estampadito, como a mí me gusta, es este de aquí, que es como un top lencero. La verdad que me gusta muchísimo y me recuerda a los tops que había en Oysho cuando estuve trabajando allí en la tienda. Además que tienen los tirantes regulables, que eso para mí es una fantasía porque no tengo mucho pecho y si no es como que no lo llego a rellenar del todo. Me encanta, creo que queda monísimo, además que costaba 5 euros. O sea, 5 euros este top, que me parece ideal. Está en más colores, así que lo más probable es que si vuelvo a hacer otro pedido a Shein caiga alguno de ellos porque me encanta. Y creo que para verano quedará súper bonito y morena todavía más. Siguiente top y como no, marroncito. ¿Cómo nos gusta? Este no sé cómo va a quedar, solo digo que a la chica en la página web le queda increíble, por eso me lo pedí, pero me lo imaginaba también un pelín más gordito. Encuentro la tela bastante fina, pero bueno, que ideal para verano, lo más seguro. Estaba en color negro, en este color marrón y costaba también 5 euros. La verdad que la forma es monísima, este cuello así, y después la parte de aquí está abierta. Decidme qué os parece, si os gusta, si se parece al de la web, si no. Yo creo que con el pelo así bastante rubito queda muy mono este color. Otro crop top, que este no sé cómo se pone. Vamos a verlo. En la web salía monísima la forma. Es más, yo pensaba que ya estaba como... no se tenía que atar, ¿sabes? Sino que ya venía directamente el top para... ponértelo y listo. Es en color negro, estaba en muchísimos colores, hay blanco, marrón, amarillo, verde, azul, rosa, de todo, y cuesta 6 euros. No es la mejor calidad del mundo, la verdad, todo hay que decirlo. Es negro y obviamente no se va a transparentar muchísimo, pero tampoco es una tela muy muy tupida. Que ahora mismo enseñándolo, madre mía, es que estoy súper blanca. O sea, no quedará nada bien. La siguiente cosita que pedí es este top de cebra, bien de estampados otra vez, que lleva esta anilla aquí en el centro. Me cogí la talla más pequeña que había, que es una S. Si hubiese habido XS seguro que me lo hubiese cogido. Pero bueno, que ya lo he estrenado, me lo puse para hacer unos cuantos TikToks. Me preguntasteis un montón que de dónde era. Me parece súper bonito, la tela me encanta porque tiene como doble tela. Es como si hubiese forro y eso hace que no transparente apenas nada. Y me encanta, buenísimo. Me lo voy a poner mucho, muchísimos, estoy seguro. Y costaba 7 euros. Después pedí también este top negro de aquí, que simplemente estaba en este color, que aparece en la web como súper fruncido porque son las típicas tiras que tienes que estirar para que se haga chiquitito. Y lo que me gustó mucho es el tirante, porque como veis es bastante fino, de este rollo así espagueti, que no se ve tan tan gordo, y me parece que queda muy fino, muy bonito, y combinado por ejemplo con algún pantalón así más estampado o una faldita, creo que puede quedar precioso. Siguiente cosita, y esta vez no es un top, gracias a Dios, es un pantalón que me encanta. Espero que me quede increíble porque creo que sí que me lo he probado y ahora no recuerdo si me iba bien o me iba mal. Es este pantalón de cebra, me parece súper mono, súper cómodo para verano, es muy fresquito. La tela me gusta muchísimo, es la típica que se ajusta bastante, hace culazo, cuerpazo, y costaba 12 euros. He de decir que en la web queda muy mono, bastante ancho de la parte de abajo, y lo tenéis en más colores. Luego hay uno que es como más blanquito y las rayas serían más negras, y después uno marrón más oscurito, con algo blanco y todos los complementos doraditos. Me encanta, me encanta. Y el siguiente pantalón que os quiero enseñar es el que llevo puesto, que he de decir que me parece una fantasía. Y como veis, ya lo he estrenado porque me encanta. Es como si fuese material un poco efecto pana, pero obviamente no es tan gordito, es bastante más fino. Estaba en más colores, si no recuerdo, sí, en color negro, en un marrón así un poquito más fuerte. Este es el color café y también lo tenéis en gris, y me lo cogí en la talla S, que hay XS, S, M y L, y costaba 16 euros. Mirad, así es como queda, me parece súper mono y muy cómodo. Y estoy en love.
Ay, adoro la siguiente prenda. Quería cogerme como vestiditos, los típicos que llevas a la playa encima del bikini. Y me cogí este en color como marroncito clarito, este nude. Es como un crochet bastante finito y me encanta. A la modelo, pues le queda increíble, la verdad. Le hace un cuerpazo, bueno, es que lo tiene, tiene un cuerpazo. El pecho le queda precioso, a lo mejor a mí me queda un poco bolsa de patatas, vamos a ver qué tal, pero me gusta, me gusta. Y lo tenéis en color gris, en color marrón, en negro, en este color, que es como el caqui, y costaba 9 euros. Y otro vestidito, también del mismo estilo, así para la playa, aunque decir que este creo así, a simple vista, como que me gusta menos. Porque a la chica de la web se le ve muy bonito, como el acabado mucho más perfecto, este no sé, no me acaba. Cuesta también 9 euros y lo tenéis en marrón, negro, verde y en este color blanco. Obviamente tampoco vas a ir a una fiesta con esto, te lo vas a poner encima del bikini y listo. Pues si tienes que ir al chiringuito, a comer, a tomar unas tapitas, ¿no? Tapichuelas. Y nada, me gusta bastante, sobre todo por el detalle este que está como abierto aquí en el medio. No me lo he probado, espero, ya lo habéis visto, ¿qué os parece? ¿Queda bonito? ¿Sí? ¿No? No sé, no sé. Y os voy a enseñar también unos bikinis y bañadores que me pedí en este pedido, pero no me los voy a probar porque quiero que el Bebote reaccione a cómo me quedan y que los puntúe. Así que no me los voy a probar aquí en directo porque si no me los va a ver y no se vale. El primero es un bañador, creo que el único bañador, sí, que me he pedido, pero me encantó el color, como este naranjita así teja, y después lleva este círculo en el medio, es como un triquini, se podría decir, en color doradito, que me encanta. Este es el siguiente bikini en este color, como kaki, me encanta. Tiene la parte de abajo para que la puedas anudar, el tejido es bastante gordito. Y la braguita, bueno, no me flipa, pero es lo que hay. Y después esta parte de arriba, yo creo que va a quedar monísima. Así que si queréis verlo, próximamente en el haul de bikinis. Tengo unas cositas más de ropa, antes de seguir enseñando todos los bikinis. Es este tejano, largo, 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 largo y bastante ancho de la parte de abajo. Todavía no me lo he probado. Tengo las expectativas altas porque la verdad es que en la web aparecen monísimos, como que quedan súper bien, y después tiene bastantes rotos en las rodillas. A lo mejor lo que no me gusta tanto es el tipo de color, porque no me parece que sea el típico color de tejano bonito, pero la forma y todo me gustaba bastante, la calidad es muy buena, lo único, los botones, que siempre me parecen un poco churrimanguis, como que se escucha bastante. Y otro tejano, pero diferente, que este le doy un 10 de 10, porque no me lo imaginaba para nada así, es este tejano como cortito, rollo bermudas, los típicos a lo mejor así más de chico. El botón muchísimo mejor, no suena tanto como el otro. O sea, no sé si podéis observar la diferencia, que este es como un color azul, no sé, es que no sé cómo decirlo, pero vaya que este me encanta, muy original y muy bonito. Y también este top que me estáis viendo durante todo el vídeo es de Shein, me encanta, o sea, veo una forma preciosa. Sí que es verdad que tiene bastante escote y me daba un poco de miedo, que no sabía cómo me iba a quedar por el tema pecho y demás, pero me gusta mucho. Y estoy muy contenta porque la calidad es súper buena, ahora mismo no llevo ni sujetador, ni llevo nada, no se transparenta nada exagerado, tal vez si tienes frío pues se puede marcar un poco, ¿no? Pero con el estampado también disimula bastante y me flipa. Después cogí estos dos tops que son iguales, son súper baratos, los tenéis en todos los colores en Shein. Yo me lo cogí en blanco y en este color como marroncito teja, que ahí se ve como un poquito más rojo, pero es más fuerte, un pelín más granate. Y me encantan, les doy muy buena nota, lo único que obviamente es una tela bastante fina y se transparenta, pero si lo utilizáis con pezoneras de tela, que podéis encontrar en Oysho, Woman's Secret, en muchísimas tiendas, esto queda divino, divino. Y la última prenda de ropa, y os enseño los bikinis que quedan, es este top, muy parecido también al que os acabo de enseñar en color blanco y color teja, pero el material es diferente, la verdad, es como un canalé finito, pero ya cambia un poco la tela, y me gusta muchísimo. Por ejemplo, esta combinación creo que sería lo más, para verano, estando morena.
Y por último os enseño los cuatro bikinis que me quedan aquí, que los veréis puestos próximamente. El primero es este azul eléctrico, que me gusta mucho porque la braguita es bastante tanguita. Y la parte de arriba es súper básica porque es tipo top, pero simplemente tiene un ladito con tirante y el otro nada. Sigo por un azul así de clarito, color bebé. Es precioso, la parte de arriba es, como veis, bastante cuadradita, así rollo top, y queda muy chiquitito. Y después lleva esta braguita que cuando la vi dije, hola, pues si es que es enorme. O sea, no sé si podéis apreciar que se ve gigante. El bebote se va a jugar al pádel. Un poco, ¿no? El siguiente que os enseño me encanta, es este naranja, o sea, flúor máximo, como podéis ver. Creo que morena va a quedar súper chulo, y la parte de arriba es triangular, que son prácticamente, siempre lo digo, mis favoritos. Y el último, que también es de mis favoritos, es este color como nude marrón clarito y lleva los detalles en dorado, que es que no me puede parecer más precioso. Después la braguita ojalá fuese más pequeña, porque me pasa un poco lo mismo que con el azul. Es un pelín más pequeñita, sí que es verdad, pero aún así la parte de atrás para mí es bastante anchota. Así que pronto los vais a ver puestos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, mucho, muchísimo. Si es así, que le deis un super like al vídeo. Si queréis más lo que pedí versus lo que recibí, o si queréis hauls, dejadme en los comentarios qué queréis ver por el canal. Y os mando muchísimos besitos. ¡Mua! Gracias por verme y os super adoro mucho, 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 mucho.